Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, como diría Bisbal, ¿cómo están los máquinas? No va a ser el caso. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en este acto, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Irene de Miguel. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Erika. Pero sobre todo, muchas gracias a la gente que ha venido de fuera. Muchas gracias, ministra. Irene, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por el trabajo que estáis desarrollando y que habéis desarrollado estos cuatro años, por las políticas que habéis conseguido llevar a al gobierno de España y por la lucha que habéis tenido y que habéis afrontado durante estos cuatro años. Nosotros aquí en Badajoz... ¡Aplausos! Decía que nosotros aquí en Badajoz... Evidentemente también hemos tenido nuestros problemas en estos cuatro años, ¿verdad, Erika? <laughs> Pero no me quiero imaginar lo que ha tenido que ser luchar para dar eh, más justicia social y más derecho para las mayorías sociales de este país, así que de verdad, muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Veréis quedan muy pocos días para la jornada electoral. Estamos cansados, estamos cansadas, pero estamos contentos porque pensamos que el cambio es posible. El cambio en Badajoz es posible porque todavía hay que votar el día 28 el domingo, ¿vale? Entonces todo es posible todavía y a mí me gusta pensar que eso que esa posibilidad está ahí. Esa posibilidad después de 28 años del gobierno del Partido Popular en la ciudad y de políticas neoliberales y de políticas muy dañinas para las mayorías sociales de, de esta ciudad. ¿no? Eh, entonces, la gente me pregunta por la calle si, cree, si creo que, que, que hay posibilidades, y yo les digo que sí. Les digo que sí, se lo digo porque pienso que Badajoz tiene una deuda. Pero Badajoz tiene una deuda no con, no con nadie, Badajoz tiene una deuda consigo misma. Y la prueba de esa deuda que tiene consigo misma está aquí, donde estamos celebrando este acto. Este acto lo estamos celebrando. Donde estaba la antigua Plaza de Toros de Badajoz. Esa plaza de toros, donde el 14 de agosto de 1936 fue uno de los primeros lugares. Aplausos. Fue uno de los primeros lugares, decía, por donde entraron las tropas sublevadas, las tropas al mando de Yagüe. Y, y aquí, donde antes estaba la Plaza de Toros, que ahora hay este Palacio de, de Congresos, aquí asesinaron a cerca de 4.000 personas, bueno, en toda la ciudad. ¿no? Entonces, yo creo que mmm, hay algo que no están recogiendo las encuestas. Y es ese, esa deuda histórica que tiene Badajoz consigo misma. ¿Vale? Dos minutos y me queda mucho por decir. <laughs> eh... <coughs> La Plaza de Toros de Badajoz se derribó, se derribó para dar lugar a esto, y por el camino se quiso enterrar la memoria de, de lo que pasó aquí. Es hasta tal punto que está enterrada la memoria aquí que para ver un, una referencia a lo que pasó esos días hay que esperar a que el Palacio de Congresos esté abierto y hay que entrar aquí en la parte de abajo, en el, hay que bajar unas escaleras y, y ahí hay una pequeña muestra que lleva un año, un par de años, ¿verdad, compañera? Hasta ese punto han intentado. Eh, enterrar la memoria. Por eso digo, compañeros, y vuelvo a repetirlo, lo importante que soy y lo importante de estos cuatro años en el gobierno, porque vosotros representáis a esas cuatro mil personas que dieron su vida hasta las últimas consecuencias por defender la mayoría, los derechos de las mayorías sociales de este país y por traer justicia social a este país. Y es que hay cuestiones que se deben mejorar en, en la ciudad y por eso tenemos esa deuda histórica. Las mismas políticas que estáis implementando vosotros en el gobierno, las, las vamos a implementar aquí en Badajoz cuando, en, cuando entremos a gobernar. Y os hablo de cómo esas políticas pueden mejorar la vida de la gente. Veréis, en agosto pasado se aprobó la ampliación eh, de los supuestos por arraigo para las personas migrantes que pretenden regularizar su situación y tener un derecho al trabajo. Se ampliaron los supuestos para que más personas pudieran eh, pudieran tener permiso de trabajo y pudieran estar cubiertas por todos sus derechos. Eh, actualmente, para acceder a ese derecho hay que tramitar un informe de arraigo que se eh, tramita a través de los servicios sociales del ayuntamiento de Badajoz. Pues el alcalde de esta ciudad solamente tiene a una persona para tramitar todos esos informes de arraigo de todas las personas migrantes que hay en esta ciudad, con lo cual está convirtiendo eso en un tapón, en un tapón que a las personas, la mayoría de esas personas ya sabemos que son mujeres precarizadas que trabajan en cuidados y en servicios asistenciales en el hogar, la mayoría de esas personas que consiguen un trabajo eh, que tienen enseguida que arreglar los papeles porque si no lo pueden perder están sufriendo un retraso de meses, de meses en la, en la tramitación de sus expedientes. Y eso solo se soluciona con voluntad política, con voluntad política y reforzando los servicios públicos, reforzando los servicios públicos que es precisamente lo que no está haciendo el Partido Popular y lo que no ha hecho en estos 28 años de gobierno que lleva, sino todo lo contrario, privatizar y buscar cualquier excusa para privatizar los servicios públicos y de paso, si pueden, llenarse los bolsillos. Nosotros y nosotras, ¿verdad, Erika? Tenemos claro que venimos a la política a, serving, a, a servir al bien común y que vamos a luchar con uñas y dientes por remunicipalizar esos servicios que están privatizados. Hablo de Tubasa, hablo de FCC, hablo de Aqualia, que cada año reciben de beneficios millones de euros, millones de euros que se van de la ciudad se van a las sedes de, de, esos, de esas grandes empresas, cuando deberían de quedarse aquí. Deberíamos organizar el trabajo público desde lo público y que ese dinero revierta en el bien y en el interés público. Y eso es principalmente lo que vamos a hacer cuando entremos a gobernar con valentía, porque hace falta valentía para cambiar las políticas de 28 años del Partido Popular. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestro cariño. Os dejo con la candidata a la alcaldía de Unidas Podemos, Badajoz, Erika Cadenas. Bueno, pues muchas gracias, compañero compañeras, por acudir hoy aquí y arroparnos, acompañarnos. Quiero dar las gracias también a mis compañeras y compañeros que ponen el cuerpo y ponen la cara y el corazón en, en las instituciones. Dar las gracias a nuestra ministra Irene Montero y decirte que no estás sola, compañera, que tienes toda nuestra fuerza, que si nos tocan a una, nos tocan a todas y aquí estamos todas para poner el cuerpo contigo donde haga falta. También las gracias a mi querida Irene de Miguel, que también pone el cuerpo delante de los poderosos en esta Extremadura de cacique, que lucha infatigablemente por los derechos de todas las extremeñas y de todos los extremeños, que es una jabata delante de todas esas empresas que quieren venir a seguir haciendo de Extremadura una tierra de sacrificio y no se lo vamos a permitir. Somos afortunadas en Extremadura. Detener a Irene de Miguel, detener a la que va a ser la próxima presidenta de nuestra tierra, de nuestra Extremadura. <coughs> y por último quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros que vienen trabajando desde hace años ya, desde hace años, en esta ciudad, pero que ahora, en esta campaña... Están dejándose el resto, están dejándose el pellejo, están repartiendo dísticos en las calles, están poniendo farolas, están poniendo carteles, están diciéndole a sus vecinas y a sus vecinos qué propuestas traemos para esta ciudad para mejorar la vida de la gente. Compañeras, compañeros, sois vosotras el motor de Unidas Podemos, sois nuestra fuerza y sois los verdaderos valientes. También quiero acordarme hoy, como mi compañero Pache, que te tapo. Bueno, pues ¿de dónde, estamos? de dónde estamos hoy. Estamos en la que era la antigua Plaza de Toros de Badajoz. Como él ha dicho, en 1936 aquí se produjo la más grande masacre que conoce nuestra tierra, ¿no? En el pasado reciente, aquí asesinaron y fusilaron a 4.000 inocentes en esta Plaza de Toro y por toda la ciudad. ¿no? Eh, el gobierno de, de Ibarra, del presidente Ibarra, el gobierno de PSOE hizo de este lugar, en vez de un espacio de, de memoria, un espacio de olvido. Decidió destruirlo. Hace poco hemos conseguido, por iniciativa de Unidas Podemos, que se ponga ese memorial que, del cual hablaba eh, mi compañero. Pero yo hoy quiero, quiero acordarme que en este mismo lugar también fusilaron al que fue mi bisabuelo, Casimiro Cadena Rodríguez. No lo fusilaron una vez, lo fusilaron dos, porque la primera no consiguieron eh, matarlo. Y hoy escucha mis palabras, que os estoy diciendo en este momento, bueno, pues otro Casimiro Cadenas Casimiro Cadenas Caballo, que es mi padre, que es su nieto y su bisnieto, y aquí seguimos, aquí seguimos resistiendo, porque porque ellos fueron nosotras somos. Justicia y reparación para las víctimas y nosotras también pondremos esa placa que se merecen, esa placa en un sitio bien visible, que cuenten los hechos que aquí ocurrieron, para que nunca se olviden y para que nunca se repitan. Y también pondremos ese homenaje a las víctimas, que se merecen ese recuerdo, esa memoria. Y también la placa y el homenaje para Matilde Landa, que hace mucho tiempo que la estamos reivindicando y no acaba de llegar. Y dicho esto, voy a hablaros un poquito de Badajoz. Eh, en los últimos años hemos sufrido, sufrido hasta el extremo las políticas caciquiles, clasistas, las políticas de aporofobia, de odio contra los más vulnerables, de odio contra los más pobres de este Partido Popular durante los últimos 28 eh, años. Han estado favoreciendo a unos pocos, a unas élites y abandonando a la mayoría. Los niveles de exclusión social, como sabéis aquí en Badajoz, son alarmantes. Solo han hecho que crecer las desigualdades abismales entre nuestros barrios, debido a estas políticas de vergüenza del Partido Popular. Llega hasta el punto de que, en pleno siglo XXI, nos encontramos familias con niñas y niños pequeños en nuestra ciudad que no tienen ni acceso a un derecho humano como es el agua potable. Nosotras queremos desterrar todo eso, queremos desterrar esas políticas que traen consecuencias nefastas, esas desigualdades. La falta de accesibilidad también es una cuenta pendiente en nuestra ciudad. Hace pocos días. Ha muerto un vecino de la luneta, Antonio, un hombre bueno, precisamente eh, por la falta de mantenimiento. Se ha caído de unas escaleras que estaban destrozadas, que daban acceso a su vivienda, porque allí no había barandilla y tenía problemas de movilidad. Esto no se puede consentir. Esto tiene mmm, responsables políticos. Y hay que acabar con, esta, con este tipo de política. Hay que rendirle cuentas a, a esta gente. Cuando fui a preguntarle a rendirle cuentas, como digo, a pedirle explicaciones al concejal delegado de urbanismo. Sabéis qué me contestó? ¿Sabéis qué me contestó? Ay, sí, pues es una putada. Es una putada. Es una putada que muera una persona. No han tenido ni la decencia de ir al darle el pésame a su viuda, ni han tenido la decencia de ir a poner una valla azul de esas con las que tienen forrada todo Badajoz. Estas son las políticas de estas personas. Que es verdad que no tienen ideología ni de izquierdas ni de derechas, como, como ellos dicen, porque su ideología simplemente es forrarse. Esa es la ideología que tienen. Con todo esto vamos a acabar el 28 de, de mayo, vamos a acabar con la injusticia, con la dejadez, con el abandono a nuestros barrios, a nuestra gente. Vamos a construir un Badajó para la gente, un Badajoz inclusivo, que tenga dotaciones, infraestructuras, servicios públicos en cada barrio y en cada poblado y que lleguen de forma justa y sin discriminaciones. Y vamos a construir un Badajó con futuro para nuestros jóvenes, para la infancia, que tengan instalaciones cuidadas, instalaciones deportivas, de ocio, culturales, que tengan parques inclusivos y de calidad y que tengan bibliotecas abiertas, ¿no? Que no las tienen ni siquiera. También un Badajoz para vivir, que ponga a las personas en el centro, que tengan espacios para la gente que quiere caminar, que quiere ir en bici y con accesibilidad en todos los barrios, no solo donde tienen sus caladeros de voto. Y también queremos un Badajoz que cuide su patrimonio, que cuide de sus árboles, que cuide de sus animales. Queremos un Badajoz que apoye al comercio local y por eso vamos a crear un mercado de abastos, el mercado de abastos que necesita Badajoz. Vamos a hacer de Badajoz una ciudad más democrática y más participativa, con su reglamento de participación ciudadana funcionando, con sus presupuestos participativos y sus consejos municipales. Y un Badajoz con derechos y feminista, con derecho a la vivienda, al agua potable, a todo eso que no tienen ahora la gente, a la salud, a la cultura, al ocio, al deporte. Ese es el Badajoz que queremos y ese es el Badajoz que se merecen nuestras vecinas y nuestros vecinos. El 28 de mayo vamos a traer el cambio a esta ciudad, al Ayuntamiento de Badajoz. Vamos a desterrar estas políticas clasistas y aporofóbicas que el Partido Popular nos ha impuesto durante 28 años. Vamos a traer aire fresco y vamos a traer alegría a este Ayuntamiento. Así que el 28 de mayo, compañeras, compañeros, no votéis cobardes, no votéis cobardes, votad por quien. Mira por vuestros intereses, por el de vuestra familia, por el de los vuestros. Ir a votar a Unidas Podemos. Ir a votar con valentía. Bueno, y ahora creo que le toca a mi compañero Joaquín, que lo ve ahí muy pensativo. Joaquín, nuestro diputado en la asamblea, nuestro candidato a, a la Asamblea de Extremadura por Unidas Podemos, te cedo la palabra Gracias a todas, compañeros y compañeras y compañeros, por participar en este acto. En primer lugar, yo quiero agradecer a, a Irene y a, a Irene Montero y a, y a Enrique Santiago que, que hayan venido a apoyarnos. En esta campaña, está siendo una campaña, bueno, además nosotros para, hemos tenido una pre-campaña de mes y medio, o sea que para nosotros está siendo larga, larga, como Extremadura, que es muy, muy grande, muy extensa. Pero yo quiero resaltar que en esta ocasión hemos tenido el apoyo eh, en la pre-campaña, por ejemplo, de Jones Belarra, de Nacho Álvarez, de Alberto Garzón, de, de ellos, de Enrique Santiago, de de Irene Montero, ha estado Seriñe también aquí, ha estado Rafa también, Rafa Mayoral y bueno, y ha estado Yolanda que me la dejo para atrás, ha estado Yolanda Díaz también. Eh, eh, para nosotros es un orgullo y una, y una muestra de que hemos trabajado bien, que hemos trabajado en conjunto, que hemos trabajado de una forma coordinada, que nos hemos cuidado y que hay resultados porque, porque se ve, se, se aprecia cuando vamos por, por la campaña, por todas las localidades, hay ánimo, hay ganas, hay... Un espíritu de, de cambio, no solo de reivindicativo, que, hay, que tenemos mil causas por las que toda Extremadura se está moviendo, sino que hay realmente un espíritu de cambio en Extremadura que a nosotros nos tiene esperanzados, y creo que a vosotros y a vosotras también. Este gobierno de coalición que hemos, que hemos conocido durante estos cuatro años, cuando acabe en, en diciembre, nos ha mostrado, en primer lugar, no solo que hay medidas muy importantes que se pueden tomar, sobre todo ha desmontado el mito de que no podíamos gobernar, de que no estábamos preparados para gobernar, de que no éramos capaces de gestionar. Se ha demostrado que no solo somos capaces de gestionar, somos capaces de transformar la realidad y conseguir logros que nunca se habían conseguido en la democracia. Y para nosotras que estamos trabajando por Unidas por Extremadura estos cuatro años y esta campaña son un modelo, son un modelo. El gobierno de España, el gobierno de coalición, es un modelo de lo que queremos trasladar a Extremadura. Estamos dispuestos a plantar cara a las multinacionales. Estamos dispuestos a plantar cara a los fondos de inversión. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario dentro de la legalidad para que Extremadura escriba su propio destino. Y cuestiones importantísimas que afectan a todo el mundo, como el cambio climático como la crisis energética, como la crisis financiera que se desató después de la pandemia, la crisis económica. Todas esas cuestiones han puesto a Extremadura en, un, en una situación clave. Somos una región capaz de producir, por ahora, el 525% de la energía eléctrica que necesitamos. Pero es que vamos a producir mucha más. Y no puede ser que esa producción dependa solo de las grandes empresas. El sol tiene que salir también para los extremeños y las extremeñas. No puede salir solo para Iberdrola, para Naturgy y para Ingreso. Y necesitamos que esa energía genere puestos de trabajo aquí, que necesitamos que esa energía la puedan disfrutar las cooperativas agrarias, que la puedan disfrutar los pequeños y medianos empresarios, los vecinos y las vecinas de todos los pueblos, pero necesitamos también recaudar más. Necesitamos recaudar más porque necesitamos una sanidad pública de calidad. La atención primaria que estamos ahora sufriendo, sufriendo, a pesar de que nos han salvado durante la pandemia, de que nos han vacunado a todos, de que hemos salido adelante gracias a ellos, no puede ser algo que continúe en este Estado. Hay que invertir más en atención primaria, en atención especializada y en ambulancias. Solo un detalle con el colectivo de ambulancias, porque al final eh, la gente que conduce las ambulancias son los que nos salvan en una urgencia, son los que llevan a nuestros familiares a una diálisis, los que llevan a, a tratamientos eh, de ciclos, de cáncer. Y no puede ser que estén dando vueltas cuatro y cinco horas en un recorrido, en un recorrido que puede durar una hora y media. Y tenemos así a la gente porque estamos tratando muy mal a los trabajadores. Se les, está, se les está explotando. Tienen el peor convenio de toda España, de 2017. Y la causa, la causa de, de esto es que es, se privatizó. El servicio público de ambulancias en Extremadura tiene que ser público de una vez. No puede estar en manos de empresas privadas que se sostienen a base de explotar a los trabajadores y trabajadoras. Os quiero hablar también de la residencia, que precisamente ha sido uno de los El cambio del modelo de residencia, ha sido uno de los grandes logros del, del Ministerio de Johnny Velarra. Se está planteando un nuevo modelo de residencia, que cuando salió el Soe, el consejero de Sanidad, le salió de su seguida a decir, bueno, eso aquí en Extremadura no, no se puede hacer. Ahora ya ha cambiado la versión. Eh, vamos hacia un modelo de teleasistencia avanzada. Esto quiere decir que vamos a tratar por todos los medios que las personas mayores estén todo el tiempo que se pueda en su propio hogar, que tengan servicio a domicilio, de limpieza de ropa, de limpieza a domicilio, de comida y de seguimiento de sus enfermedades y diagnósticos. Y solo, solo cuando ellos no puedan estar en su casa, entonces te podrán acceder a una residencia pública. Pública. Aquí en Extremadura jamás se ha planificado la residencia, jamás se han hecho las residencias en función de la influencia política que tenían los alcaldes de turno, fueran del PP o del PSOE. Y la consecuencia es que ahora vamos hacia una gran demanda de plazas por parte de las personas mayores en toda Extremadura y no hay un mapa que garantice que se les atiende igual en todas partes. Y solo pongo el ejemplo de Badajoz Capital. Solo hay una residencia pública para toda la ciudad con más población de Extremadura. Una sola residencia pública. Cuando no hay plazas ahí, se tienen que concertar con la privada, que son todas las demás residencias de las que vais a poder disfrutar, o se tienen que ir fuera, y en algunos casos muy lejos, muy lejos para acceder a una residencia, con lo cual la familia no lo puede ir a ver todos los días, con lo cual hay que hacer un desplazamiento en coche, porque transporte público tampoco tenemos, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias directas de la connivencia de la connivencia del Ayuntamiento de Badajoz gobernado por el PP y de la Junta de Extremadura gobernado por el PSOE durante muchas décadas, que no hay oferta pública de plazas en residencias de mayores en Extremadura. Y nosotros queremos recaudar más dinero, tener más medios Precisamente para invertir en eso, porque es un deber moral como sociedad el atender a las personas mayores con dignidad, después de todo lo que han hecho por nosotros y nosotras a lo largo de tantas décadas. Tenía que hablar de más cosas, pero no me da tiempo. Los servicios públicos son muchos y no me da tiempo. Solo hacer una mención a que hoy. Eh, porque así nos lo han pedido además los compañeros de la coordinadora estatal del, del ferrocarril público y social. Hoy hay que incidir en que la crisis climática es una realidad, que eso implica que hay que reducir a toda velocidad la emisión de gases de efecto invernadero y que la mejor medida para evitar eso, porque al menos el 50% de los gases de efecto invernadero vienen del transporte, del transporte en coche, en camión. Bueno, pues. Contra eso hay una medida súper eficaz, que es el ferrocarril eléctrico alimentado por energías renovables. En eso somos pioneros y queremos que en Extremadura tengamos un ferrocarril eléctrico alimentado por fotovoltaica de empresas públicas. Y ahora para mí es un honor darle paso a Enrique Santiago, que no solo es el secretario general del PC y diputado, es que además es un compañero que conozco hace una pila de años, no vamos a decir cuánto. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias Javier, muchas gracias Erika, Irene, las dos Irene, a Joaquín y muchas gracias sobre todo a todos vosotros y todas vosotras. Por estar aquí y por trabajar día a día por mejorar esta tierra, por mejorar Extremadura. Sabéis que estas, estas elecciones no son unas elecciones más, ni son unas elecciones de segunda categoría. Las elecciones municipales y autonómicas son fundamentales, han sido fundamentales para construir democracia y lo saben. Veo una bandera del Partido Comunista de España, el primer lema de la campaña: quitar caciques para poner alcaldes. Y desde entonces. Hemos venido trabajando para seguir poniendo demócratas al frente de las instituciones municipales. Y sabéis que todas las luchas para traer derechos han sido duras, pero que ninguno, ninguno de esos derechos permanecen si no se defienden día a día. Siempre los privilegiados, en el momento que nos despistamos, nos los pretenden arrebatar. Y por eso tenemos candidaturas llenas de gente que va a cuidar. a los trabajadores y las trabajadoras que va a cuidar a sus pueblos y a sus ciudades y que va a cuidar al planeta porque es verdad que hay que cuidar la tierra porque hasta ahora teníamos claro que vivimos en un sistema con unas formas de producción, de consumo, que no son capaces de garantizar los derechos sociales, los derechos laborales. Pero hoy sabemos que este sistema no es capaz de garantizar la vida. Este sistema provoca ecocidios y arriesga la vida futura de nuestros hijos. Por eso es imprescindible municipios y comunidades autónomas gobernadas por personas de Unidas Podemos capaces de hacer llegar. Todo lo que acordamos en el Gobierno de España, todo lo que han mencionado, ponerlo sobre la marcha en el terreno y aplicarlo para garantizar que nos cuidamos y que avanzamos en derechos. Y compañeros y compañeras, quedan días, quedan días para las elecciones. Hay un 30% de personas indecisas, no saben lo que van a votar. Dicen que en los dos últimos días. Puede ser que entre el 15 y el 20% de los votantes decidan su papeleta. Y hay que explicar lo que es voto útil en este momento. El voto útil es el voto a la fuerza política que ha conseguido subir el salario mínimo un 47% en estos cuatro años. El voto a Unidas Podemos. En Extremadura, frente a lo que dice... Fernández Vara, en Extremadura, que dice que apenas 60.000 personas, 70.000 cobran el salario mínimo, probablemente la mitad de las personas activas en la Seguridad Social están cobrando el salario mínimo. Y por eso es indecente que Fernández Vara se preocupe más que de los trabajadores, de los que tienen que pagar esa subida de los salarios. Fernández Vara dijo que en Extremadura no se podía subir el salario mínimo cuando ya estaba aprobado, a pesar de los impedimentos, por supuesto, de la derecha del Partido Popular y Vox, que votaron en contra pero también del Partido Socialista, que una semana antes de que se subiera el salario pretendió quitarnos la dirección del proceso para que eso no ocurriera. Cuando lo conseguimos, porque advertimos que si no, se acababa el Gobierno de coalición, Fernández Vara sale diciendo que en Extremadura tiene que haber un salario mínimo más bajo. Es una absoluta indecencia que olvidó decir que... Resulta que los beneficios de los empresarios agrícolas ascendieron el último año a 1.800 millones, mientras que solo pagaron en salarios 300 millones. Fijaros si pueden subir el salario mínimo. Y fijaros si el voto, útil, el voto útil es no el que va a Fernández Vara, es el que va a Irene de Miguel. Ese es el voto útil aquí. O con la reforma laboral ocurrió exactamente lo mismo con la reforma laboral. La reforma laboral decían también que no se podía, que iba a acabar con la economía, que iba a provocar desempleo. También el Partido Socialista intentó quitarnos el control de la reforma laboral cuando ya se estaba cerrando el acuerdo. Y nuevamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que de eso nada, que si no había reforma laboral se acababa el gobierno de coalición. El voto útil es el que ha posibilitado que hoy ya no haya un 50% de contratos eventuales en España, ya solamente hay un 15% y sigue bajando. El voto útil es el de Unidas Podemos que ha posibilitado que el 80% de los jóvenes en nuestro país ya tengan contratos fijos y puedan tener un proyecto de vida. Ese es el voto útil. Y al señor Garamendi, señor Garamendi tan preocupado porque tras la reforma laboral Dice que no encuentran trabajadores porque hay que pagarles mucho y hay que reconocerles derechos. Al señor Garamendi hay que explicarle... Que los derechos, el reconocimiento de derechos, mejora las condiciones de vida y mejora la economía. Tenemos las cifras de empleo más altas en España de los últimos 15 años, casi 21 millones de trabajadores y trabajadoras. Señor Garamendi, garanticen derechos y tengan en cuenta que el voto útil es el voto Unidas Podemos porque da derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y el voto útil también. es el que ha subido las pensiones un 8.5% y es el que ha posibilitado que ya no se nos caiga la cara de vergüenza a los pensionistas cuando recibíais la carta diciendo que os iban a subir un 0,25% y la carta valía más que lo que os subían. Eso ha sido posible gracias a Unidas Podemos, pero también y hay que dar las gracias ha sido posible al trabajo del movimiento de pensionistas. Al que hay que agradecerle todos esos esfuerzos. Y hemos vuelto a recuperar el seguro de desempleo y todo eso ha sido posible también con los sindicatos, gracias al bloque de trabajo de los sindicatos de clase con Unidas Podemos, de las comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Y a los sindicatos hay que darles herramientas para que continúen defendiendo nuestros derechos. Por eso, el voto útil es el que derogó el artículo 315 del Código Penal que penalizaba los piquetes informativos y las huelgas. Y el voto útil es el que ha vuelto a traer la ultraactividad. Para para que los sindicatos tengan herramientas de negociación colectiva, el voto útil vuelva a ser el voto de los sindicatos y de Unidas Podemos, compañeros y compañeras. El voto útil es el que reconoce derechos a los riders y a las empleadas de hogar, y el voto útil es el que acaba con la inflación y consigue con distintas medidas que nuestro país tenga la inflación más baja de Europa. ¿Y qué medidas han sido esas? Pues, en primer lugar, la intervención del de precio de la, de la luz a través de la intervención del gas, que el Partido Socialista, como siempre, decía que no podía ser. Y, por supuesto, el Partido Popular y Vox votaron en contra. Faltaba más. Pero el voto útil es el que obligó al Partido Socialista a que finalmente se interviniera el precio de la luz y hoy es un modelo en toda Europa, la excepción ibérica. Y también es voto útil haber abaratado los transportes de ferrocarril hasta la gratuidad en los de las cercanías, porque eso también es una ayuda para los trabajadores y trabajadoras. Y el voto útil es el que ha puesto un tope al crecimiento de los precios de los alquileres un 2% y el que luego ha conseguido sacar a adelante la ley de vivienda que ha impulsado nuestra ministra Yone Belarra esos son los votos útiles esos son los votos útiles y no el voto al Partido Popular que ha votado en contra de la ley de vivienda o a Vox que ha votado en contra o al voto del Partido Socialista que no ha sido capaz no ha tenido la valentía de sacar adelante la ley de vivienda hasta que ya se acababa la legislatura y necesitaba un poco de discurso populista para enfrentarse a la campaña de las elecciones. Compañeros y compañeras, sabemos, sabemos cuál es el programa de la derecha de este país. Es acabar con la democracia, es ilegalizarnos. Vox ha presentado tres veces en esta legislatura propuestas para ilegalizar a las fuerzas que dicen que no son constitucionalistas, como si el PP o Vox hubieran alguna vez luchado por la democracia en este país. Su programa es. Derogarlo todo, todo, es lo que han dicho, todos los avances los quieren derogar. Eso no es un voto útil. También quieren derogar la ley de memoria, la ley que reconoce a tantos compañeros y compañeras que fueron asesinados por luchar por la libertad aquí, en este mismo sitio y en tantos otros sitios de toda España. Hay poco que explicar sobre la inutilidad, la irresponsabilidad de votar a la derecha, pero compañeros y compañeras... Votar al Partido Socialista en estos momentos es lo menos útil que se pueda hacer. Y eso hay que explicarlo. El Partido Socialista nunca, para ellos nunca es el momento, nunca se pueden sacar adelante las propuestas. Y ha sido exclusivamente nuestra entrada en el Gobierno de España lo que les ha obligado a hacer por primera vez en muchos años políticas a favor de las mayorías. ¿Cómo es posible? Que se resistieran a aprobar un impuesto, el impuesto a los beneficios extraordinarios de energéticas y de bancos. Al final hemos conseguido que el impuesto sea transitorio, pero por lo menos ya lo hemos cobrado este año. El Partido Socialista no dejaba que fuera un impuesto definitivo. Y solo en el primer trimestre, en el primer trimestre de este año. Los bancos han tenido casi cinco mil millones de beneficios después de pagar el impuesto extraordinario, o las compañías energéticas casi cuatro mil millones de beneficios en los tres primeros meses de este año después de pagar el impuesto extraordinario que nos decían los garamendis que no podía pagarse y que nos dice el Partido Socialista que hay que pagarlo, pero poco, solo excepcionalmente. Y mientras tanto, se conoce la lista de los banqueros mejor pagados de Europa y resulta que de los diez banqueros y banqueras mejor pagados de Europa, cinco son de este país, banqueros y banqueras. Es una vergüenza. El voto útil es el que va a hacer posible que los impuestos a la banca y a las eléctricas sean justos y sean permanentes, no sean solo provisionales. Es el voto a Unidas Podemos. Y queda poco, compañeros y compañeras. Queda poco para continuar explicando ese voto útil. Hay que multiplicarse, hay que salir a las calles, hay que continuar sumando, fortaleciendo este proceso, añadiendo, incorporando a muchas más personas para que el camino que tenemos por delante acabe el 28 de mayo en una inmensa victoria en las urnas, para que Irene sea nuestra presidenta, para que Erika sea nuestra alcaldesa y sobre todo para seguir construyendo lo que viene y no permitir que la derecha y la ultraderecha entren en el Gobierno de España para poder seguir haciendo políticas a favor de las mayorías. Compañeros y compañeras, todo el mundo a movilizarse para llenar las unas de dignidad el 28 de mayo. Y para mí ahora es un privilegio dejaros... Con la mujer, la compañera, la camarada que ha conseguido poner nuestro país en los primeros puestos en la lucha por la igualdad de todo el mundo. A la mujer que ha salido con el Ministerio de Igualdad a defender el antirracismo frente al racismo de la ultraderecha y además en coordinación con nuestro Gobierno hermano de Brasil. A la ministra Irene Montero. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Lo primero, un agradecimiento y un aplauso sincero a todas las compañeras y compañeros militantes que con vuestras manos, con vuestro esfuerzo, sacáis adelante cada campaña. Esta es la única formación política que se presenta a las elecciones para defender los intereses de la gente, sin pedir un euro a los bancos, con el esfuerzo vuestro, de nuestras militancias. Así que gracias, gracias por levantar a pulso estas campañas. Para que podamos tener después las manos libres, sin deber nada a ningún poderoso, ni en esta región ni en el conjunto del país. Para mí es un orgullo poder estar hoy aquí. Gracias, Erika, gracias, Irene, gracias, compañeros, compañeras, por acogerme esta tarde en esta campaña. Para mí es un orgullo pedir el voto para Erika Cadenas y también para Irene de Miguel, que tiene que ser la próxima presidenta de Extremadura. Si hay alguien, si hay alguien que ha demostrado en estos años que se está dejando la piel por este territorio y, sobre todo, que puede ser la única persona. Que asumiendo la presidencia de esta región, haga que a Extremadura se la respete, que se la respete en España, pero sobre todo que la respeten los poderosos que esquilman esta tierra, que sacan vuestra riqueza para tener ingentes beneficios. Esa es Irene de Miguel. Y mirad, estamos en un momento político muy difícil. La derecha que ya es toda extrema derecha, está atacando al corazón de nuestra democracia. Han hecho una campaña electoral para las municipales y para las autonómicas, hablando de ETA, ETA, ETA y más ETA. Y lo han hecho por un objetivo, y es la ilegalización de partidos que ya plantean abiertamente. El objetivo de ilegalizar partidos democráticos que propone la derecha y la extrema derecha solo tiene un objetivo romper el bloque de investidura plurinacional, feminista y progresista que está haciendo posible que en este país haya un gobierno de coalición que sube el salario mínimo, que avanza en derechos feministas, que crea un escudo social, que interviene en los mercados y los sectores estratégicos de la, de la, de la economía y que planta cara a los poderosos para proteger los derechos de la mayoría social. Ese es el objetivo de la derecha y la extrema derecha en este país, conseguir por medios ilícitos lo que no consiguen en las urnas. Y, y es grave, es grave, es grave. La derecha no sabe estar en política sin la corrupción, sin entregar mordidas a sus familiares, como hace la señora Ayuso. Sin entregar contratos de obra pública a cambio de dinero para acudir dopados a las elecciones. Dinero que le dan los grandes poderosos de este país, OHL, SACIR, todas las empresas que han aparecido en esos papeles con grandes poderosos, Florentino Pérez, Villar, Mir, entregando dinero al Partido Popular a cambio de contratos públicos porque no saben jugar con las reglas del juego de la democracia. Y están diciendo además. Que se declaran en rebeldía respecto a la voluntad popular, que cuando no les gustan las leyes porque reconocen derechos, porque avanzan en derechos, van a derogarlas o van a declararse en rebeldía. Hoy, hoy, me dirigí a las comunidades autónomas para informarme de cómo están aplicando la ley del aborto que está ya en vigor. Todas las mujeres extremeñas tienen que saber que tienen derecho a interrumpir su embarazo en el hospital público más cercano a su domicilio y que sí. El personal sanitario tiene derecho a la objeción de conciencia, pero todos los gobiernos autonómicos tienen la obligación de tener un registro adecuado de los objetores de conciencia, del personal sanitario que es objetor de conciencia y de garantizar que hay personal sanitario que puede realizar, siempre que una mujer lo necesite, un aborto en la sanidad pública. Y ese es un derecho fundamental de las mujeres. Y el Partido Popular. El Partido Popular. Sabéis que ha respondido que lo mejor que podemos hacer es callarnos. Nos pide que nos callemos. Señor Feijó, señor Mañueco Gracias al feminismo, ya ninguna mujer se calla en este país. Y sobre todo, ningún señor como ustedes, señor Feijó, señor Mañueco, puede hacer callar a ninguna mujer en este país. Nunca más nuestro silencio frente a vuestros abusos, frente a vuestras vulneraciones de derechos. Pensad en vuestro compañero Gallardón, que también quiso que el destino de las mujeres de este país fuese el silencio. Que llegó a gobernar para recortar un derecho conquistado en las calles por millones de mujeres, como ha sido el derecho al aborto. Piensen ustedes en el señor Gallardón, al que echamos las feministas del gobierno y al que le impedimos retroceder en un derecho fundamental como es el derecho al aborto. Nunca más silencio de las mujeres, de las feministas, frente a los recortes de derechos del Partido Popular, frente al machismo del Partido Popular. Nunca más con nuestro silencio, señor Feijó. Y mirad, hay un problema más grave aún que esta, este carácter antidemocrático de la derecha, y es que los partidos de centro, particularmente el Partido Socialista, no acaban de aceptar que el Partido Popular y Vox están atacando al corazón de la democracia. Sobreactúan muchas veces la confrontación, especialmente en campaña, lo veis, sobreactúan la confrontación entre los partidos del bipartidismo. Pero a la hora de la hora, el Partido Socialista lleva cinco años dejando al Partido Popular hacer lo que le da la gana con el Consejo General del Poder Judicial, cuando tenemos mayoría en el Congreso para permitir que se cumpla la Constitución también con el Consejo General del Poder Judicial. A la hora de la hora, cuando la derecha política, mediática y judicial ataca un derecho de las mujeres, como es que el consentimiento esté en el centro del Código Penal, el Partido Socialista pacta con el Partido Popular un retroceso en derechos de las mujeres. A la hora de la hora, hay sectores muy importantes del Partido Socialista que siguen soñando con la vuelta del bipartidismo y con los pactos con ese Partido Antidemocrático que es el Partido Popular. Por eso, por eso estas elecciones no solamente van de que la derecha no gobierne, también van de que la derecha no mande aún sin gobernar. Tenemos que conseguir que la derecha no gobierne y también que la derecha y los poderosos a los que representa no manden aún sin gobernar. Y para que se hagan políticas progresistas y que garanticen derechos, la fuerza decisiva es Unidas Podemos en Extremadura, que Irene de Miguel sea la presidenta de esta región. Mirad, cuando decimos que a la derecha se le frena garantizando derechos, nos referimos a que para que la derecha no pueda extender sus bulos, sus mentiras. Cuántas veces nos dijeron que se hundiría la economía si subíamos el salario mínimo, que éramos unos bolivarianos peligrosos por querer intervenir sectores estratégicos de la economía. Cuántas veces nos dijeron que solo ellos saben gestionar bien cuando lo único que saben hacer es robar, robar el dinero de todos, privatizar los servicios públicos, degradarlos, impedir que la gente acceda a sus derechos. Mirad, cuando decimos que a la derecha se le frena garantizando derechos, nos referimos a que la gente no es idiota si tiene gobiernos valientes con los cuales vive mejor, con los cuales se encuentra en su día a día una mejor sanidad pública, servicios a domicilio en la atención a la dependencia, escuelas públicas fuertes con personal dignamente pagado, si la gente se encuentra servicios de conciliación, inversión fuerte para que toda mujer que esté sufriendo una situación de violencia machista pueda salir de ella con la ayuda del Estado. Entonces, la derecha no tiene hueco porque no tiene una sola propuesta buena para el conjunto de la ciudadanía. Y para eso es necesario cuidar los gobiernos de coalición. Nadie como Unidas Podemos ha cuidado estos gobiernos de coalición. Y por eso, la garantía de que puede seguir habiendo gobiernos progresistas que garantizan derechos es el voto a Unidas Podemos. Pensad cuántos años pasaron en los que solamente Unidas Podemos decía que daban los números para tener un gobierno progresista. Pensad cuántos años pasaron en cada tertulia, en cada televisión, en cada entrevista que nos hacían, diciéndonos que lo único que queríamos eran sillones, que no daban los números para que hubiese un gobierno progresista. Solo gracias a que Unidas Podemos, desde el 2015 hasta el 2019, defendió con uñas y dientes la necesidad de un gobierno de coalición, Hoy tenemos un gobierno en España que es capaz de subir el salario mínimo, a pesar de que decían que hundiría la economía, de intervenir el mercado de la energía, de intervenir el precio de los alquileres y el mercado de la vivienda para que las familias paguen precios justos, de avanzar en derechos feministas como no lo hacíamos desde hace más de una década. No hay mejor garantía para que la gente viva bien que reforzar y cuidar los gobiernos de coalición. Y la única fuerza política determinada a cuidar esos gobiernos de coalición, que es lo mismo que ser valiente y defender la ampliación de derechos, es Unidas Podemos, y es que Irene de Miguel sea presidenta de Extremadura. Y mirad, a nosotras, a nosotras, además del programa, por sobre el programa nos distingue una forma de hacer política. En estas elecciones vais a ver muchas promesas electorales y vais a comparar programas electorales y seguramente muchos se parezcan mucho. Pero también sabéis, porque tenéis memoria de lo que significa la conquista de derechos, que vienen momentos difíciles cuando se trata de avanzar en los derechos de todas y de todos. Y cuando vienen esos momentos difíciles, Esta. Unidas Podemos es la única fuerza política que no se pone de perfil, que está dispuesta a asumir el coste político, que está dispuesta a resistir la presión mediática, política de esos reaccionarios que sueltan bulos, que sueltan mentiras, que atacan a esta formación política para intentar callarnos, para intentar que no avancemos, para intentar que nos rindamos, para intentar, como decía Julio Anguita, que besemos la bota que nos pisa. Esta es la fuerza que no, no besa la bota. Que nos pisa. Esta es la fuerza política dispuesta a asumir el coste político de plantear lo que todo el mundo dice que es imposible hasta convertirlo en posible. Por eso, esta es la garantía de que avanzamos en derechos. Por eso os pido el voto para Unidas Podemos, porque allí donde veáis una compañera, un compañero de Unidas Podemos, sabéis que hay un equipo que no se pone de perfil, que no deja pasar un ataque ni deja a una compañera sola, que estamos todas a una para defender el derecho a la vivienda, el derecho a una vida libre de violencias machistas, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad pública, la remunicipalización de los servicios públicos. Ahí donde veáis una candidata o un candidato de Unidas Podemos, ahí es, compañeras, ahí es donde vamos a estar dispuestas a asumir el coste político y a resistir la presión política y mediática que nos hacen para intentar impedir el avance en derechos. Y la vamos a resistir tanto como sea necesario hasta conseguir llevar esos derechos al boletín oficial del Estado y a cada boletín oficial de comunidades autónomas. Y también esta es la fuerza política, compañeras, que se toma en serio los derechos feministas. ¿Cuántas veces habéis pensado en esta legislatura que la ley trans y de derechos LGTBI no saldría? Evidentemente, gracias al trabajo de los movimientos LGTBI y de los colectivos trans, ha sido posible sacar esta ley adelante, pero también gracias a que había un gobierno de coalición en el que estaba Unidas Podemos defendiendo esa ley trans y de derechos LGTBI y dando la cara frente a los bulos, las mentiras y el odio que a día de hoy sigue defendiendo la derecha y la extrema derecha. Nunca antes, nunca antes en este país. El tiempo de las mujeres había sido un tema central de la acción política institucional. Por primera vez hemos puesto en marcha una política pública de conciliación para que todas las familias, particularmente todas las mujeres, puedan dejar a sus críos, a sus hijos, hijas, en un lugar seguro, si tienen que ir a trabajar, si están en la campaña de la cereza, pero también si tienen que ir al médico o si tienen que ir a tomarse una caña con unas amigas, porque con unidas podemos en los gobiernos. El tiempo de las mujeres es valioso, el tiempo de las mujeres importa y las instituciones tienen que ocuparse de garantizar que las mujeres no se pasan la vida entre el trabajo y los cuidados de la casa y los cuidados de los niños y niñas y los Cuidados de las personas dependientes, que su vida también es valiosa, que su vida también importa, que su tiempo libre es una prioridad para las instituciones. Y por tanto, metemos presupuesto y hacemos políticas públicas para que pueda haber lugares seguros en los que dejar a las criaturas, para que se puedan duplicar los presupuestos para la dependencia, para que nuestra gente mayor pueda vivir en sus casas con servicios de apoyo a domicilio, para que nadie tenga que sufrir. La falta de cuidados por parte del Estado. Si las mujeres son esenciales para la economía y la vida, si ninguna economía resiste, sin que haya cuerpos de mujeres que limpian, que barren, que friegan, que cuidan, que hacen la comida, entonces eso tiene que ser la primera prioridad de las instituciones. Y eso solo va a pasar si Unidas Podemos está gobernando y Sirene de Miguel es presidenta de Extremadura. Y por cierto... Esta es la única formación política que sabe que los derechos feministas ni se pactan ni se negocian con el Partido Popular. Y termino. Mirad, os pido el voto para Unidas Podemos. Os pido el voto para Erika Cadenas, a la alcaldía de Badajoz. Os pido el voto para Irene de Miguel, en la presidencia de Extremadura. Os pido el voto para Unidas Podemos. Porque si hemos conseguido todo esto estando en minoría, imaginaros lo que podemos conseguir con más fuerza. Os pido, os pido que votéis y que traigáis votos, que recordéis y votéis con memoria. Los derechos cuesta conquistarlos. Los derechos se defienden y se amplían con la valentía de muchas. Miguel Hernández decía que vale más una gota de valentía que un océano cobarde. Y este 28 de mayo necesitamos votos que sean gota a gota de valentía, porque son esas gotas de valentía las que construyen derechos, las que hacen posible lo imposible. Y esos derechos, y esos derechos, a veces, a veces, las menos, como decía Yone Belarra hace poco, los derechos... Las menos de las veces se conquistan bajo un sol radiante. La mayoría de las veces, la gente que lucha y que pelea por los derechos de todas lo hace bajo una noche sin luna. Pero gracias a que esas gotas de valentía existen, van sumando gotas hasta convertirnos en una mayoría que hace posible lo que todo el mundo decía que era imposible. Votad con memoria que estamos en esta plaza de toros de Badajoz. Por ellos, por ellas también, por quienes nos han enseñado a pelear, por quienes nos nos han entregado los derechos de los que hoy disfrutamos. Les debemos seguir ampliando derechos. Les debemos un país digno, una región decente, donde los poderosos no se crean que mandan más que vosotros y vosotras, donde ninguna empresa energética crea que manda más que un extremeño que una extremeña. Adelante que sí se puede y os dejo con vuestra próxima presidenta Irene de Miguel. Madre mía, ¿ahora qué hago yo? ¿Hago, ahora qué digo yo después de, de esto, de este huracán. <laughs> Irene, yo no me olvido que fuiste la primera política en venir en tren a Extremadura, cuando los enchufes no estaban debajo, estaban a un lado. Es una guerrera absoluta, es una mujer admirable, es valiente, es trabajadora, es honesta y tiene además la firme convicción, y la ha tenido siempre, de que iba a llevar a España a lo más alto en derechos feministas y que nos iba a situar a la vanguardia. Muchísimas gracias, Irene, porque eres ejemplo. Ese ejemplo es orgullo y es luz. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero también es verdad que tampoco nadie nos dijo que iba a ser tan cruel muchas veces este camino y tan despiadado. Y cuando nos atacan, nos difaman, ¿verdad Erika? Que tú lo has vivido en tus carnes, la violencia política más atroz que yo he visto en un ayuntamiento extremeño, pues cuando eso sucede, nosotras pensamos en Irene. Es verdad, pensamos en ella. Y pensamos en su fortaleza y en esa enseñanza que siempre nos ha inculcado de que juntas somos invencibles. Muchísimas gracias, Irene, por estar hoy aquí acompañándonos. Y muchas gracias también a Enrique, que es defensor de los derechos humanos, defensor de la memoria democrática. Creo que además hoy te hemos traído a un sitio... Muy especial para los demócratas de este país. Decía Nieves con Costrina que si Picasso hubiera conocido el genocidio que aquí tuvo lugar, el Guernica se hubiera llamado Badajoz. Y decía el relator de Naciones Unidas que estudia los crímenes de franquismo que antes de pasar página hay que haberla leído. Pues yo creo que a Extremadura aún le queda leer esa página de la historia, leerla profundamente, nada de tibieza, nada de medias tintas a la hora de apostar por la memoria, por la justicia, por la reparación y por la garantía de no repetición. Badajoz. Ha tenido una legislatura terrible. Yo lo siento en el alma, el espectáculo lamentable, bochornoso que se ha dado en esta maravillosa ciudad. Hemos visto cómo el Partido Popular y su alcalde Tránsfuga han hecho un sainete. Donde han dado la espalda absolutamente a las necesidades de la ciudadanía solo por mantener un juego de sillones y además han abierto la puerta a la extrema derecha, que además es extremadamente vaga, que también hay que subrayarlo. Y, y bueno, lo que hemos visto ha sido terrible, terrible. Entonces, tenéis tanta suerte, tenéis tanta suerte de contar con una mujer valiente que ha sido. Absolutamente la imagen de la ética, la moral y la decencia en ese ayuntamiento que es Erika, que va a ser la mejor alcaldesa que ha tenido nunca esta ciudad, y a su equipo. Pache y Erika han sembrado mucho, mucho estos cuatro años. Han estado en cada conflicto, han estado ayudando a las familias en cosas tan cotidianas, tan necesarias como tener una vivienda digna, acompañarles en los peores momentos cuando eran desahuciados o, por ejemplo, exigir algo tan rocambolesco como que la gente tenga agua en sus viviendas. Compañeros y compañeras, esas semillas que habéis sembrado el 28 de mayo las vais a cosechar. Lo sé. La gente de Badajoz va, va a apoyaros. No me llores, tío grande. Bueno, yo quería también deciros que no ha sido una legislatura sencilla y que yo he tenido al mejor compañero de baile, aunque le llegue al ombligo, y es Joaquín Macías. Nos compenetramos mucho. Y es una persona que sabe cuidar y ha cuidado mucho la confluencia. Y quería mandar también desde aquí un abrazo muy fuerte a otra persona que nos ha hecho la vida estos cuatro años muy fácil, que es Lorena Rodríguez, la compañera de Extremeños. Ha sido un placer, de verdad, caminar a su lado. Lo que es una pena es que Extremeños se nos haya hecho de derechas en esta, en esta campaña. Pero creo que hemos sabido construir, cuidar la confluencia y yo creo que también vamos a recoger los frutos. Bueno, pues. También quería agradecer, por supuesto, al resto del equipo que ha estado sosteniendo ese grupo parlamentario, a Sonia, Yolanda, a Vero, a Mani, a Javi, a, a, a Jorge, a Pai, a todas las personas que se están dejando la piel en esta campaña, una campaña con muy pocos recursos, con muy pocos recursos. Gonzalo, Vanessa, Mar, Consuelo, bueno, y todos los que tengo aquí atrás, por favor, salud. Que se me olvida. Es que esto es lo que tiene cuando empiezas a decir nombres. Menos mal que me he girado y he dicho. Mm". Son muchas personas, muchas personas las que voluntariamente, desinteresadamente, están participando. Tenemos hasta un himno, una J, Jara y Retama, que nos ha hecho Ana de Trujillo maravillosa y que nos anima a esta campaña. Bueno, pues me he perdido por dónde iba. Extremadura no es Castilla, no es León, no es Andalucía, no es Portugal. Los extremeños saben lo que no son, pero les resulta trabajoso saber lo que son. Fueron pasillo, fueron frontera, un cruce de caminos, un corral de invierno, un entramado de razas, una sangre universal. Qué bonitas palabras de un grande, de Víctor Chamorro. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos a, a personas como Víctor, como Carolina Coronado, como Matilde Landa, como Antonio Elviro? Por favor, mantengamos viva la memoria de todos est estos extremeños referentes y extremeñas que, que, que han, han sido metidos en un cajón. Nosotros las vamos a sacar de ahí y les vamos a colocar en el lugar que se merecen. Pues decía Víctor estas bonitas palabras de nuestra tierra. Y yo creo que vienen muy a cuento, porque sí que estoy convencida que se abre un futuro lleno de oportunidades para Extremadura. Somos una tierra extremadamente rica en agua, en suelo, en sol, precisamente en las cosas que ahora están haciendo que sea más valiosa la transición energética y ecológica. El problema es cómo gobernamos esos recursos. Vamos a dejar que sigan en manos de grandes empresas multinacionales, de grandes energéticas que nos consideran una colonia, o de una vez por todas vamos a empezar ya a ser una tierra soberana que decide sobre sus recursos, que impide que otros se lo lleven sin dejar más aquí que migajas. Yo creo que es la hora. Yo creo que Extremadura se tiene que plantar ya y decir que aquí no se va a talar ni un olivo ni una encina más para poner placas fotovoltaicas que vamos a hacer una ordenación de nuestro territorio como conviene y que lo vamos a hacer con justicia social, porque esta transición no puede ser el cambio de unas energías por otras. Esta transición tiene que cambiar el paradigma entero del modelo energético y tiene que hacer que la gente sea soberana en energía. Necesitamos una empresa pública de energía que abarate la factura de la luz de las familias, de los autónomos, de las pymes, de las empresas que tienen que venir. Necesitamos una planificación, necesitamos una apuesta masiva por el autoconsumo y por las comunidades energéticas locales. En definitiva, necesitamos que este modelo no esté en manos de los de siempre. Y para eso hay que hacerle ver a algunos partidos que han sido cómplices necesarios de estas décadas de espolio y de saqueo que ya basta que hay algunos que se les acabó la fiesta y que este modelo va a ser un modelo radicalmente distinto porque va a generar beneficio y bienestar en Extremadura. Queremos ser también una Extremadura referente en cuidados. Queremos que las personas que se tuvieron que ir hace muchos años, que tuvieron que emigrar porque aquí no había oportunidades, puedan volver sabiendo que aquí los vamos a cuidar mejor que en ningún sitio. Porque aquí tenemos una ayuda a domicilio maravillosa, con un montón de servicios, con comedores, con catering, con lavandería, con terapia ocupacional, con fisioterapia, con tratamiento psicológico. Que además las residencias, gracias además al trabajo de nuestra compañera y ministra Yone Velarra, ya no van a ser esas residencias masificadas, van a ser hogares para nuestros mayores. Y que las personas cuidadoras, y esto es muy importante, las personas cuidadoras van a tener sueldos dignos, contratos decentes y no se va a utilizar la dependencia para echarla a las espaldas de mujeres explotadas, como está pasando ahora. El próximo domingo sabéis que tenemos básicamente dos opciones. O un gobierno de retroceso absoluto de derechos, de libertades, un gobierno que solo va a privilegiar a los que más tienen. Hemos visto hace poquito lo que hacía Moreno Bonilla en Andalucía, que era quitar impuestos a las grandes fortunas y claro, pues recortar en profesionales sanitarios, privatizar la atención primaria, ese es esas son las recetas de la derecha, no nos sorprenden, ya las vivimos en 2008 cuando gestionaron aquella crisis. Pero además es que vienen acompañados, vienen acompañados de este partido que el otro día estábamos en un mercadillo y escuchábamos que repartían la publicidad y diciendo, somos el único partido que defiende a la familia. Y yo iba por detrás pensando, a su familia será. ¿No? A, la, a la propia será, digo yo, porque es un partido al que nunca hemos visto señalar con el dedo a aquellos que inflan la cesta de la compra a las familias, que inflan la factura de la luz a las familias, que ha eh, o sea, sido un partido que no apuesta por los problemas reales de las familias. Los que sí apostamos por solucionar los problemas reales de las familias somos nosotras y nosotras. Nosotros y nosotras. Precisamente hoy, la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, ha propuesto un fondo de responsabilidad social, dotado con el dinero que nos robó la banca en 2008, para pagar las hipotecas, para pagar las hipotecas de las familias que no puedan hacerlo. Eso es preocuparse por las familias, compañeros y compañeras. Eso es pensar en las familias de este país y no lo que hacen partidos de extrema derecha que presentan el mismo programa aquí en Badajoz que en Valladolid, el mismo programa para Extremadura que para las Islas Baleares. Ya os digo que es que además de fachas son vagos. La otra opción que hay es un Gobierno que avance, un Gobierno que lo primero que haga sea disminuir las ratios en los colegios para que tengamos más profesorado y menos niños y niñas por aula y con ello mejoremos la calidad de nuestra educación y con ello aprovechemos que tenemos baja natalidad para tener una educación de referencia a nivel estatal. Lo otro sería un Gobierno que apostara por la agricultura y ganadería familiar, que es la que mantiene abiertos nuestros pueblos, nuestros bares, nuestros comercios locales, nuestros colegios rurales, esa ley de agricultura y ganadería familiar que haga que los fondos de inversión no acaparen la tierra, no acaparen el agua, como están haciendo ahora. Un gobierno de, que mire, por ejemplo, por la vivienda asequible para nuestros jóvenes. O que viene también por el empleo de calidad, por esas licitaciones temerarias que hace la Junta de Extremadura con empresas piratas que explotan a los trabajadores y que se acogen a que han firmado un, un, un contrato de licitación con la Junta de Extremadura y que esto es lo que hay. Necesitamos ese gobierno de, que avance, que avance y que conquiste más derechos. Pero es que todo esto al señor Fernández Vara le parece un lío. Él lo ha dicho ayer, creo que dijo. Hombre, yo, entre un gobierno de estabilidad y un gobierno que sea un lío, porque claro, para él, ¿qué es un lío? Pues un lío es que se suba el salario mínimo interprofesional, un lío es que se ponga el tope al gas, que se ponga un impuesto a las grandes fortunas, que se ponga un impuesto a las eléctricas, que se garantice el derecho al aborto en Extremadura de una vez por todas. Eso es un lío para el señor Fernández Vara. Yo le digo al señor Fernández Vara hoy desde aquí. La estabilidad está muy bien, pero está aún mejor salir de ser el vagón de cola de este país. Y eso se necesita con un gobierno que empuje y un gobierno valiente. Y él no lo ha sido. Nosotras sabemos también que tenemos muchas amenazas. Sabemos que no va a ser fácil. Que quieren. Poner en suelo extremeño proyectos insalubres, contaminantes, proyectos que nos condenan a ser tierra de sacrificio, que algunos piensan que seguimos siendo su cortijo particular. Ayer, en el mitin del Partido Socialista, se impidió que una persona ondeara una pancarta. Una pancarta que es el símbolo de la resistencia, es el símbolo de la dignidad del pueblo extremeño que no quiere ser tierra de sacrificio, que no quiere ser un macro vertedero. Yo hoy os digo que esta pancarta la vamos a ondear bien alto, porque es el símbolo, es el símbolo de que Extremadura no se vende, se defiende. Compañeros y compañeras, nos quedan muy poquitos días. Tenemos que hacer todos y todas el esfuerzo de hablar con nuestros vecinos, nuestras amigas, nuestros compañeros de trabajo y explicarles lo importante, lo vital que es que este 28 de mayo haya una fuerza de progreso, una fuerza de izquierdas, una fuerza que apuesta por esa extremadura soberana, que fortalezca los servicios públicos, que dé oportunidades a todos y todas que no quiera que nadie se tenga que marchar de Extremadura si no quieren. Así que, por favor, os pido que convenzamos a la gente que tengamos alrededor y que el 28 de mayo vayamos a votar por un Gobierno valiente. Gracias.